Yo soy Radio Rebelde Sound System. Hola, ¿no? Muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación y nada, con ganas de tronarla acá en México. Buenas tardes, somos Radio Rebelde Sound System, contentos de estar aquí en la Ciudad de México por tercera vez. Y nada, gracias por la invitación al programa, hermano. ¿Cómo nace Radio Rebelde Sound System? Nosotros nos conocemos en Buenos Aires, Argentina. Santiago llega a Buenos Aires a grabar un disco. Yo llego a estudiar producción musical. Por cosas de la vida y por cosas de la música, de la noche, de la fiesta. terminamos viviendo juntos, compartiendo música, compartiendo espacios musicales y terminamos desarrollando, digamos, esta propuesta que se llama Radio Rebelde Sound System. Era solo un tipo de vacile, de vacilarnos una casa en donde compartíamos, pues, Simón y yo. Y a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que a la gente le gustaba mucho y nos la jugamos, nos tiramos a grabar un primer disco, que es este disco que está aquí, El Resiste. Lo grabamos en la ciudad de Buenos Aires en el año 2009 y lo lanzamos en el 2010 en Colombia. Y bueno, de ahí en adelante comenzaron a venir más y más como motivaciones de parte de la gente para nosotros y nos la seguimos jugando con Radio Rebelde. Hicimos un segundo disco que se llamó Brujería, en donde participamos con Aureliano Méndez, pana suyo, que es un gran amigo nuestro venezolano que está ahorita radicado aquí en la Ciudad de México. Y ahorita estamos sacando la tercera producción discográfica, que aún no tenemos pensado el nombre, pero pues ya estamos trabajando en él. Estamos tomándonos nuestro tiempo para que sea una producción que salga pues como la queremos, ¿no? Sin afanes y que tenga el resultado que esperamos, ¿no? Son system pero evolucionado, digámoslo así. Ya ven, como Pokémon todo evoluciona. Pues son como diferentes formatos, digamos, porque originalmente la idea era Santiago y yo con las máquinas haciendo la música, Santi haciendo las letras y cantando. Y de pronto cuando nos empezaron a invitar a escenarios cada vez más grandes y a festivales cada vez más grandes, pues nosotros hacemos salsa con drum and bass y cumbia con drum and bass, entonces pues suena como si estuviera una orquesta, pero son dos chamacos ahí tocando después de una banda de 8 personas o algo así. Entonces quisimos explorar un poco montando el formato como lo escuchas, porque este formato Sound System es muy jamaiquino, digamos. Entonces sí, tenemos tres formatos diferentes que exploramos un poco. Los diferentes sonidos que nos da tener los instrumentos en vivo, o digamos ya en Sound System poder hacerlo en una discoteca, poder hacerlo en una fiesta, hacerlo donde sea. Nos adaptamos al escenario, exactamente. Sí, cuando nos comenzaron a invitar a festivales cada vez más grandes, como el Festival Estéreo Pícnico, el Festival NEM Catacoa, o al Festival Internacional Altavoz, vimos la necesidad de llenar el escenario con más elementos, porque pues además la gama sonora nuestra es muy amplia, ¿no? Tú vas a ver lo que dice Simón, tú ves a dos chicos, pero lo que está entrando por los oídos es una cantidad de sonidos y de texturas que aportan un montón de instrumentos que se graban y que producimos realmente en vivo nosotros. Entonces, como que en un momento también quisimos mostrar a la gente cómo trabajamos realmente en el estudio y que todos los elementos sonoros que estaban ahí puestos eran creados por nosotros. Entonces fue una experiencia bonita. Lo que pasa es que también la industria musical se cierra y le cierra a uno también muchas posibilidades, y pues el Sound System también es una manera más funcional de poder viajar, de poder llevar el proyecto a otros lugares y así pues darle más difusión a la música que uno está haciendo. Lo que dice Simon, ¿no? Es un formato muy jamaiquino, que para mí es como una influencia muy importante en la música jamaiquina. El reggae, el rocksteady y todas las influencias que vienen desde Jamaica pues marcaron mi vida musical profundamente. Entonces como que me gusta jugármela más al Sound System, me parece que es un formato muy sincero y lo disfruto demasiado cuando lo hacemos Simon y yo. Entonces como que me la rifo siempre con el Sound System, me gusta mucho más. Fueron el pan en la mesa. Lo que yo sufrí, señores, pregúntenle a las estrellas.
¿Qué es lo que buscan de este el mensaje que quieren transmitir? Lo que queremos transmitir como Radio Rebelde es un sentimiento de sabrosura, de rebeldía, pero de rebeldía en la pista de baile, de insurgencia, pero de insurgencia cultural, de revolución, pero no armada, sino instrumentada por la música. Y lo que queremos transmitirle a la gente es la alegría de la salsa, que aunque tenga letras de despecho, de tristezas, de desamores, historias tristes de la calle, la cotidianidad de muchas veces lo que le pasa a la gente, lo queremos hacer de una manera alegre, que la gente se lo baile, se lo goce. Y también vimos en Radio Rebelde como una posibilidad de ejercer una labor social de denuncia con las cosas que también vemos que pasan alrededor nuestro y en nuestro país, ¿no? Entonces también le cantamos un poco a los campesinos, a toda a todos los indígenas y campesinos que han sido desplazados por un conflicto armado que lleva más de 50 años en Colombia y que parece que se rehusara a morir, ¿no? Entonces también es una labor que vimos interesante hacer, denunciar varias cosas de las cuales nos damos cuenta, ¿no? Y para contárselas al mundo también que pasan en Colombia. Hay un engrandecimiento, nos vuelven héroes a los narcos como Pablo Escobar, con tantas series de televisión que hay. ¿Qué tan complicado es llevar ese mensaje de no, o sea, eso realmente está mal? Ese no tiene que ser el ideal que tienen que seguir. Pueden buscar, como en su caso, la música como un liberador. ¿Qué tan complicado es hacer llegar ese mensaje a la gente y cómo lo recibe la gente? Pues yo pienso que es muy complicado. En Colombia pasan cosas que son supremamente graves. Por ejemplo, en los barrios marginales de Medellín y de Bogotá, los jóvenes que logran huir de la violencia y como salirse un poco de un conflicto que también, ya que no solamente es urbano, rural, sino que ya está también en las ciudades, pues resultan trabajando con el arte, siendo gestores culturales, y terminan muertos, ¿no? Muchos de ellos comienzan a ejercer su liderazgo social desde el arte, desde la música, desde el rap, desde la danza, desde el breakdance, y terminan muertos por un montón de fuerzas oscuras que hay. Entonces no es tan... Hay que preguntarse es por qué tiene tanto patrocinio y tanta plata, tantas series de televisión que finalmente son apología al delito y al narcotráfico, ¿no? Que le están sembrando a los niños una falsa idea de lo que se quiere, de lo que es un ideal para conseguir como cuando se sea adulto, ¿me entiendes? Entonces como que me parece que debe estar metido todo, ahí debe haber un negocio muy, muy grande de la televisión y un montón de fuerzas oscuras. A mí me parece, en cuanto a la dificultad, no es difícil, en realidad es que se desea hacerlo y sea con plan objetivo para hacerlo. El problema para mí es como más pedagógico, como de cultura y de educación. La gente digamos termina con ese ideal porque desde pequeños les enseñas y todo su mundo y todo su entorno les enseña que eso es lo que está bien, y entonces que los narcos y los asesinos no son los que terminan en la cárcel, sino son los que viven bien. Entonces cuando hay un montón de gente, digamos, bajo una estructura pedagógica que no es la más amplia, pues terminan consumiendo y reproduciendo y entrando en ese círculo vicioso. Es nada más de empezar a hacer lo que dices tú. Se puede hacer otra cosa. No tengo que estar llevando coca a otro país, no tengo que estar agarrando un fusil, no tengo que estar haciendo un montón de cosas para yo poder ser exitoso y poder satisfacerse uno en la vida. Si tú prefieres olvidarte de lo nuestro, yo propongo que me enseñes a olvidarte porque yo no puedo. Ustedes lo que tratan de hacer, como comentabas, es rescatar la salsa, rescatar este tipo de música con drum and bass. ¿Cómo sale esta idea de decir vamos a fusionar estos estilos, a modernizarlos y hacer algo nuevo, diferente, pero que suene a lo que nos gusta? Fue una cosa muy espontánea, y fue lo que te contábamos al principio, fue el proceso de comenzar a compartir un hogar con Simon en Buenos Aires, una casa,
y de compartir los gustos musicales, ¿no? Simon estaba estudiando producción de música en la Escuela de Música de Buenos Aires y yo estaba muy metido con el tema del folclore, estaba grabando un disco de música folclórica de la costa pacífica, estaba muy metido con el tema de los dos litorales colombianos, de la región Caribe y del litoral pacífico, y comenzamos a compartir, ¿no? Como mis gustos musicales con los gustos musicales de Simon, y nos dimos cuenta que pues finalmente eran músicas hermanas, ¿no? Que el drum and bass y la salsa compaginaban perfecto, que el breakbeat y el dubstep y funcionaban perfecto con la cumbia y el reggae, y vimos una posibilidad muy... Pues la verdad fue como un accidente, fue como un, como que nos encontramos con una fórmula mágica, pero que nos ha funcionado bastante bien y que nos parece súper chévere. Es como un drum and bass latino lo que hacemos nosotros. Sí, digamos que no fue con intención lo que dice Santi, como no fue como listo, vamos a modernizar. digamos que se dio a medida que lo íbamos dando y empezamos a compartir, como dice él, y eso se terminó, digamos, en mi proyecto de grado después de producción. Ya después llegó un momento en el que la gente lo escuchaba y nos decía, pero ¿cuándo tocan? Y no sé, pues ¿cuándo tocan qué? Sí, sí. Y ahí fue como que le empezamos a parar bolas y así terminamos en lo que estamos ahora, 10 años después. Lo recibió la primera vez aquí en México cuando se escuchó, y cómo los ha ahora ya en esa trasera, cómo lo recibe. No, México nos ha recibido maravilloso siempre. A mí me encanta estar en México, es un país que queremos muchísimo, la gente es hermosísima. Ha respondido muy, muy, muy bien a nuestra música. Siempre ha sido un público maravilloso. En nuestra primera visita conocimos a nuestro gran amigo Memo, que es con el que venimos trabajando ahorita todo el tema del booking aquí en Ciudad de México y en México en general. Y esa primera vez estuvimos en el Teatro de la Ciudad y en la Plaza de la Reforma, en el Monumento a la Revolución. Y la respuesta de la gente fue increíble. La verdad no nos esperamos tanta buena onda de la gente. En nuestra segunda visita también contamos con el primer Festival Gozadera, que también les enviamos un saludo muy fuerte a Marco Casanova y a los organizadores. Ellos están trayéndonos también esta vez a la tercera edición del Festival Gozadera. Y el público increíble en el Centro de Convenciones Tlatelolco, cuando fuimos a Cholula, increíble, también en Querétaro, muy chévere. La respuesta, la verdad, que siempre ha sido muy grata para nosotros. Y esta vez esperamos también que sea la respuesta muy, muy, muy grata. Esto creo que no va a salir hoy, pero hoy tenemos un show en la noche. El primero de abril vamos a estar en el Centro de Convenciones Tlatelolco otra vez en la tercera edición del Festival Gozadera, junto al Instituto Mexicano de Sonido, junto a Tropicor, Panasuyo de Venezuela y bueno, un montón de bandas más locales de Argentina. Los esperamos a todos, es una invitación para toda la gente, para todos nuestros hermanos mexicanos, este primero de abril en el Centro de Convenciones Tlatelolco Festival Gozadera, no se lo pierdan. En ese tercer disco, ¿qué podemos esperar? ¿Qué viene? ¿Qué ideas tienen? Dicen que título todavía no lo tienen pensado, pero se está trabajando el disco, ¿no? Sí, venimos trabajando el disco ya hace casi que un año, un poquito más de un año. Digamos, como ese primer disco que estuvo, que supo súper, súper maduradito, digamos, en cuanto a los sonidos de este disco. Digamos que se viene ya una propuesta, digamos, más concreta al sonido de Radio Rebelde, más jungle, más digamos, más claro cuál es el sonido, porque siempre hemos venido como experimentando a ver si por acá sí, a ver si por allá no, pero digamos, yo creo que ya tenemos un sonido como más sólido. Tiene mucho jungle, tiene boleros, tiene hip hop, tiene un poquito, tiene dubstep, tiene un poquito de todo. O sea, Radio Rebelde es más o menos lo que decías tú, que tiene un chorrero de cosas, pero es como si te invitáramos a la casa a una fiesta y lo que te pusiéramos en el estéreo en toda la noche en la fiesta. Primero escuchamos un poco de salsa, después reggae, después vamos a escuchar un poco de drum and bass, después un poco de rock, después un poco de hip, eso es más o menos Radio Rebelde. Y el show de Radio Rebelde es más o menos así, es como un DJ set donde ponen de reggae, exactamente, pero pues ya nuestro viaje. Yeah, na 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 na.
señores, ellos son Radio Rebelde Sound System. Escúchenlos, está, como ellos dicen, pura gozadera. Está muy bueno. Tienen varios videos en internet ahí colgados, los pueden checar. Y nos encanta, ya les conté en los discos. No nada más streamen la música, porque eso no es apoyar al artista. Tienen que comprar el disco, tienen que consumir lo que ellos hacen y no saber a sus eventos. Este... Ah, muchas gracias. Este es para mí, ¿eh? Ya. Va, va. Este, y redes sociales, ¿dónde los puede seguir la gente? Bueno, estamos en Facebook como Radio Rebelde Colombia. En Twitter nos encuentran como arroba Radio Rebelde Col. Instagram, no hemos entrado todavía en el mundo del Instagram, que nos gusta mantenernos un poco separados de las redes y ese mundo virtual. Ya tendremos nuestro Instagram. Nos encuentran en Deezer, en SoundCloud, en iTunes, Spotify, por todos lados. Cómprenla o streamenla, bájenla, pirata, hagan lo que quieran, pero escúchenla. ¿Sí? Pero escúchenla y compártanla. Esa es la vuelta. Entonces, nada, contentos de estar acá y nos vemos en el Festival Gozadero el 1 de abril. Ah, perdón. ¿Vas a decir algo? No, saludos a todos. Muy contento de estar aquí y nos vemos el 1 de abril en el Tlatelolco. Chao, gracias por la invitación. Bien, entonces ya lo escucharon, Radio Rebelde Sound System. Nosotros seguimos aquí en Fotonrock 21. Así nos encuentran en todas las redes sociales: Twitter, Instagram. Nosotros sí tenemos, como es foto, tenemos que estar ahí. Facebook, y como les dije la vez pasada, Pornhub, RedTube. En todos lados nos encuentran como Fotonrock 21. Gracias, nos vemos.